Hello, everybody. Hola a todos. Juan Juan Linton. Feel our consciousness coming to the present moment. Siente que nuestras conciencias entran en el momento presente. This present moment consciousness. Esta conciencia en el momento presente se libera de todos los apegos y fijaciones. This present moment consciousness is free. Esta conciencia de momento presente es libre. Enjoying this peaceful, free consciousness state. Disfrutamos de este estado de paz y libre de conciencia. This is the foundation for all the practices. Este es el fundamento de todas las prácticas. Our consciousness. Nuestras conciencias is the master of life. Son las maestras o el maestro de nuestra vida. And usually they say, practice Qigong, practice life. Cuando decimos practicamos Qigong, es practicar la vida. Yeah, we need to know. The real practitioner is our consciousness. Y debemos saber que el verdadero practicante es nuestra conciencia. What do we practice? ¿Qué es lo que practicamos? Yeah, we practice this present moment. Practicamos este momento presente, el estado de nuestra conciencia en el momento presente. Everybody wants to have a free and a happy life. Todos queremos tener una vida libre y alegre. If you are not happy, si tú no estás feliz, you need to go to your consciousness. Necesitas ir a tu conciencia y cambiar su estado. Change consciousness information. Cambiar la información en tu conciencia. Y poco a poco, como practicante de Mingyue Kung Fu, our life should become happy, joyful, and free. Nuestra vida será feliz, alegre y libre. If you want to take a how, y si quieres comprobar is your practice. ¿Cómo va tu práctica? If you already become observa este more estado. Happy, more peaceful, si tú estás realmente freer, más feliz, más en paz y más libre. Maybe sometime you meet some difficulties. La cosa va bien, pero a veces surgen algunos bloqueos en la vida. Unhappy. Y pues estás descontento. Pero finalmente, si tú eres un practicante real,
more and more happy. Finalmente tu vida se va a hacer cada vez más y más alegre. So, everybody, don't only focus on practice the form. Así que todos no solo se enfoquen en practicar la forma. Not only focus on this. O las sensaciones del cuerpo. Look after your heart, make your heart happy, free. Sino que busquen ese estado del corazón feliz y libre. Make your body feeling also become better and better. Y a través de ese sentir del corazón, las sensaciones del cuerpo mejorarán y te volverás más saludable. How can we become more happy and freer? ¿Cómo podemos ser más libres y más felices? Go your consciousness to the inside. Trayendo la conciencia, entrándola al interior. If we always watch others, si siempre estamos pendientes de los otros others, y los juzgamos, we will consume energy, vamos a consumir mucha energía, we will be fixed, vamos a quedar blocked, fijados y bloqueados y disgustados, infelices. As a real practitioner, entonces los practicantes verdaderos no lo hacen de esa manera. Others, like a policeman, no están pendientes de los otros como policías, sino que están buscando siempre su bello corazón en el interior. Okay, observan el interior. Look what? ¿Qué es lo que buscas? First, primero, observe your thoughts. Observar whether tus pensamientos. Is compassionate. Cuando tu pensamiento es positivo y compasivo. If sometimes you find your consciousness. Todo va bien. Not compassionate. Pero si algunas veces tu conciencia no es muy compasiva, it's negative, sino que es negativa, suddenly change. De pronto cambia. Don't follow it. No sigas. No la sigas. Gradually, y poco a poco vas a encontrar el punto de giro, de intercambio, de transformación, el punto de inflexión, y vas a pasar del pensamiento negativo al positivo. Actually, realmente, if you don't always observe others, si no estás pendiente siempre de los otros, others, enfocado en los demás, en los problemas, naturally, si entras a tu interior, more and more peaceful, poco a poco y de forma natural te vas a volver más en paz y más alegre. En segundo lugar, necesitamos siempre observar la conciencia pura. El observador se observa a sí mismo, su estado puro. A esto le llamamos estado Mingyue. En este momento presente, ¿puedes experimentar tu Mingyue? Cuando el observador se observa a sí mismo,
hears that. El observador reconoce su estado puro. Esto es el estado Mingyue. Gradually you will. Y poco a poco. Originally. Que te darás cuenta. Is pure. Que en su origen el observador es puro, es claro, is free. Es libre. Because the observer, like the big invisible mirror. Porque el observador es como un gran e invisible espejo. It's free. Así que es libre. The nature of the observer is la naturaleza del observador es ese estado libre y pacífico, es su estado natural. Solo basta que llegues al observador. If the observer now is self clearly, y si el observador se conoce a sí mismo con claridad y naturalmente es sí mismo, ese es el estado del ser verdadero. A esto le llamamos el estado Mingyue. El estado Mingyue existe de forma natural. Y esto quiere decir que no necesitas pensar en mantener el estado Mingyue. No tienes que tener intención de mantener el estado Mingyue. Pero tu estado Mingyue está ahí, estará ahí claramente, y eso ya es el estado del ser verdadero. Quizás algunos ya lo han experimentado. Ya no necesito pensar en Mingyue. Mingyue ya está de forma natural. Yo soy Mingyue. Yo no tengo la intención de mantener mi Mingyue. Mi Mingyue está ahí naturalmente. No tengo que encontrarlo y observarlo. Si lo hacemos así, si ya lo estamos sintiendo así, en ese momento, entonces al menos en ese momento ya estás en el estado Mingyue. But for many people, if you want to achieve this state, para muchas personas, si quieren alcanzar ese estado, necesitan practicar diligentemente, realizar ese proceso de práctica para ir construyendo un muy buen fundamento. Even you already have the natural clear Mingyue state. Aunque ya tengas el estado Mingyue muy claro y natural, te mantienes practicando de forma diligente. To make the foundation stronger and stronger. Para hacer ese fundamento cada vez más potente. The lens. You know your observer clearly. Y una vez que conoces a tu observador claramente, very, very stable, te mantendrás en un estado Mingyue muy estable. The attachment, all the attachment, all the fixation, will not influence you. Naturalmente, todos los apegos ni las fijaciones van a influir en ti. Naturalmente, vas a comenzar a disfrutar la vida, a disfrutar de todo. I hope
Yo espero one day everybody feels, que un día, oh, life is so joyful, so beautiful. Todos so sientan great. Que la vida es muy alegre, muy bello. You can attach, y nada you have les pueda apegar, nada les pueda atrapar. I hope everybody can. Espero que todos puedan alcanzar este estado. When you have this state, cuando tienes este estado, the people connect with you, las personas se conectan you, contigo, they also become free, they feel good. También se van Why? A sentir libres y because bien. When you communicate with others, porque cuando nos comunicamos con otros, it means others' consciousness merge with your eso significa que las conciencias de los otros se va a fundir con las conciencias tuya armoniosa. Si tu conciencia está feliz, va a brindar armonía a los otros. Es el proceso que se llama Junhua. Se mezcla y transforma. Cuando las otras conciencias conectan con la tuya, se comunican contigo. Others feel your inside no blockages. Los otros van a sentir que en su interior no hay bloqueos. Others also become open. Se vuelven armoniosos y también abiertos. Y se van a sentir más a gusto. A través de esta manera, the harmony in family. Vamos creando la armonía en la familia y en todo tipo de relaciones. Este es el fundamento, es la base de todo. Hay muchos detalles y vamos a ir entrando en ello en el futuro capa a capa. De todas maneras, comenzando ahora, disfruta tu vida. Cuando disfrutas tu vida, te está dando buena información y te llenas de valentía. Oh, mi vida está más bella, puedo sentirlo, lo confirmo. But catch on all the negative things. No te quedes apegado a las viejas cosas negativas. Algunas personas me dicen que cuando observan su vida pasada, yo siento que es terrible. Those days, I meet some Buddhist practitioners. Estos días me reuní con practicantes budistas. And they practice confession. Y es ellos. Ellos practican la confesión. They observe how research or explore. Ellos observan, investigan y exploran su pasado. They find that they did a lot of bad things. Y encuentran que han hecho muchas cosas malas en su comportamiento, acciones con su mente, emociones negativas. I think maybe. Yo pienso que quizás kind of situation also ese tipo de situaciones también te está sucediendo en nuestros practicantes de Mingyue Kung Fu. Piensan que han hecho muchas cosas malas en su pasado. Y si se enfocan en esas cosas negativas, van a sentir mucho sufrimiento y van a sentir que son muy malos. I don't like myself. No gustan de sí mismos. Even at the end. E incluso
It's usually difficult to ellos tienen muchas dificultades para observar los problemas del pasado, no pueden parar. Why? This is not the right and the real confession. Porque esa no es una confesión. Lo que sucede es que eso no es una confesión real. No es la correcta forma de confesar. Podemos comprobar e investigar el pasado. Las cosas que hicimos erróneas. Algunas cosas que han sucedido en mi vida no son muy buenas. Lo puedes... You should be happy. Pero en ese momento, tú debes mantenerte alegre. No debes pensar, yo soy terrible. ¿Por qué? Porque hay dos actitudes. Si eres un practicante real, dices con alegría, encuentro que he hecho cosas malas en el pasado. Observo el pasado, he hecho cosas erróneas, pero debes mantenerte feliz. Estoy contento porque las he descubierto y no las voy a repetir nunca más. Estás feliz para que tu vida mejore. Así que todo el mundo se da cuenta de dos situaciones. Algunas personas buscan en el pasado los grandes puntos y sienten vergüenza y se sienten infelices. Eso se bloquea. Entonces, si tú encuentras que antes has hecho algo, don't feel guilt. No te sientas culpable. If you feel guilt, si te sientes culpable, you will block there. Te vas a quedar bloqueado. You will be fixed on the past negative information. Y vas a quedar bloqueado en esa información del pasado negativa. Si encuentras algo que no ha sido bueno para ti ni para la vida de los otros, solo te das buena información. Ok, el pasado se ha vuelto nuevo y feliz. Y entonces esto genera en lo más profundo un cambio en la mente. Be happy. Then la mente se mantiene feliz, alegre. Confirmation. Yes. Y en lo now profundo dices, sí, ahora soy una persona nueva y diferente. Practicar, cambiar la vida en el momento presente. It's not the way to fix on past. No es la manera fijándote en el pasado, quedándote atrapado en el pasado. Yeah. So I wanted to tell you, por eso quiero decirles que se mantengan en el momento presente disfrutando la vida. If you find something wrong, y si encuentran algún error del pasado, también disfruten la vida con alegría. Because now, porque ahora you are not somos nuevos. Anymore. Tú no eres ese ser del pasado nunca más. Do you understand that? Lo serás, lo puedes entender. We are not the past self. No somos ese ser del pasado. Incluso aunque algo ha pasado en la vida y que sea terrible lo que hicimos,
bring trauma to life. Hemos creado problemas para la vida y traumas para la vida. Todo eso fue realizado por nosotros mismos. Or something made by others bring trouble to your life. Same. Past, already past. Siempre debemos plantearnos que el pasado es ya mismo el pasado. Ahora soy una persona nueva. No estoy atrapado en el pasado, en los problemas del pasado, para crear nuevos problemas. Yo soy libre. Y si tú lo haces así y piensas así, tú siempre vas a disfrutar la vida. ¿Aceptas tu pasado? Y poco a poco aceptarás a los otros. Si alguien dice algo bueno de ti, estarás feliz. Si alguien dice cosas malas de ti, tú también te mantendrás alegre con la vida, disfrutando el momento presente. And you check yourself. If others, compruébalo en ti mismo. Trigger you. Si a los otros te provocan y te dicen o dicen algo mal de ti. You're enjoying life. Tú te mantienes disfrutando la vida. Don't be fixed by this kind of mind. No te vas a quedar fijo en ese tipo de mente o marco de referencia, sino, y entonces si no te quedas fijo ahí atrapado, realmente has mejorado. Así que comenzando desde ahora, todos directamente vamos a disfrutar la vida con libertad, alegría, todos los días, sintiendo este estado. Ahora soy libre de todo. La conciencia entra en sí misma, se disfruta a sí misma, disfruta de su bello y puro estado. Siente ese amor universal, amándolo todo, amándote a ti mismo. Enjoying this beautiful information, disfrutando de esta bella información y expandiéndola en tu corazón, desde tu corazón y confirmando tu propio estado. When you really do like this, cuando realmente lo haces así, of course. Tú puedes sentir ese estado. Tú confías en ti mismo porque tú sientes que tu corazón es hermoso. Naturalmente te confirmas a ti misma. Y así, poco a poco, te harás más y más confiada, confiado. Y cuanto mayor es tu confianza, tu energía y tu chi, se vuelve más armonioso, más centrado y cada vez más y más fuerte. Así que espero que todos puedan practiquen los métodos básicos que hemos enseñado de forma diligente, creando este fundamento. Cuanto más personas practiquen de forma diligente, luego entramos en ese punto de inflexión de nuestra vida. La información es muy importante. Todos los días practica Mingyue. Entra a la fuente interna y poco a poco
entras en ese estado. From there you experience y desde ese estado experimentas do some work. Ese amor universal. Y si tú trabajas, combinas ese estado con tu trabajo. Cuando te comunicas con alguien, te comunicas en el estado de sonrisa interior y puro, y usas ese estado para comunicarte con los otros, y en el interior de tu corazón está el amor Minyue comunicándose. Y dices, hola. ¿De dónde eres? Desde tu interior esa frase es muy amable, es muy clara, es una información muy buena. Y si te comunicas con los otros así, los otros van a obtener tu buena información y tu buena energía. Y la vida de los otros también va a mejorar. Y si estás en tus negocios, usa tu amor universal para comunicarte con tus clientes o con tus compañeros. Y surgirá esa armonía. Todo va a suceder de forma buena y vas a tener más éxito. Porque los corazones ya se han fundido juntos. Se unen creando armonía y creando éxito. Bien. Todos se mantienen en el estado Minyue puro. Close eyes. Cerramos los ojos. From a heart deep inside, put down everything. Desde lo más profundo del corazón, deja todo. There's nothing attached in your heart. No hay nada que atrape tu corazón. Tú entras en ese estado natural, puro y libre como un bebé. El corazón en su interior está abierto por completo y siempre limpio y limpiando todo. All the attachments disappear. Al abrir bien el corazón, todos los apegos desaparecen y vas a sentir que estás en ese estado natural y pacífico. If you realize you are pure consciousness, si te das cuenta que eres conciencia pura, tú vas a estar en esa completud, Minyue. Everybody, you should understand that. Todo el mundo debe comprender que en la práctica de Minyue Kung Fu we don't only focus on physical body practice. No solo nos enfocamos en la práctica del cuerpo físico y del chi.
we change life. But we change life. Nosotros cambiamos la vida desde la raíz. And this is a fundamental entire transformation of our life. Esa es la transformación desde los fundamentos para toda la vida. Diciendo all the other things were clean away in the pure empty mindless state. Todas las cosas se limpian en el estado puro y vacío de Mingyue. Just take one simple information. Y Mingyue, single information. Solo esa información tan sencilla. Mingyue en su interior es solo. Mingyue piensa y dice en silenciosamente. Single information. En esa información única y singular. And intensify. Se mantiene. Our pure Mingyue. E intensifica nuestro Mingyue puro. Mingyue es claro en cada en es Mingyue. After después de en pure Mingyue, Mingyue puro exist in the empty space. Existe en el espacio vacío. Mingyue is clearly. Mingyue está muy claro. Inhalamos. Mingyue es claro. La respiración, la inhalación es en Mingyue. Está en Mingyue. Con una sonrisa interior. Relax your intention. Relaja hopefully. Por completo tu intención. You just know your pure consciousness. Ya conoces a tu conciencia pura. Just know itself. La conciencia pura se conoce a sí misma. El observador se conoce a sí mismo con claridad. No uses una intención muy fuerte de observar y mantener. Si la intención es muy fuerte, quizás sientas tu interior pesado, tenso.
Así que relaja. If you already feel head inside become heavy, y si sientes en tu interior la cabeza pesada, you just need to have a smile, inner smile. Tú solo pon la sonrisa interior. And then you relax your intention. Y luego relaja tu intención. Oh, you feel your Mingyue. Solo siente Mingyue. Observer going to your lower Dan Tien space. El observador, claro, va al espacio interior del Dan Tien inferior. In lower Dan Tien space. En el espacio del Dan Tien inferior. Mingyue is always in the present moment. Mingyue siempre está en el momento presente. Lower Dan Tien is el Dan Tien inferior es the whole body space is in our Mingyue. En nuestro Mingyue, todo el espacio interior del cuerpo está en nuestro Mingyue. Siente el espacio del Dan Tien inferior y todo el espacio del cuerpo es uno, se vuelven infinitos. Ese espacio se vuelve Mingyue, se vuelve estado Mingyue, se vuelve el estado de conciencia pura y claro. Is Mingyue. En es Mingyue. Also is Mingyue. La inhalación también es Mingyue. Mingyue fill up the whole time space. Mingyue llena todo el espacio-tiempo. En cada segundo. En cada centésima de segundo del espacio-tiempo, Mingyue está claro. Ahora sentimos el infinito. Infinite. El infinito está en estado Mingyue. Pure Mingyue, love, is self clear. Mingyue puro se ama a sí mismo, ama ese estado puro y pacífico.
And the 11 information. La información de amor. Desde Mingyue puro se expande a toda la completud, a toda la totalidad del espacio-tiempo. Relajados por completo. Relajados. Is always in the present moment. Mingyue siempre. En el momento presente. Mingyue Changsai. Mingyue siempre está en el momento presente. Here, Mingyue. Mingyue observe upper dantian space. Observa el espacio del dantian superior. Empty. Vacío. If the upper dantian space is an infinite harmonious space. El espacio del Tantien superior es un espacio infinito y armonioso. Mingyue se funde en el espacio del cuello. El espacio interior del cuello se vuelve universo infinito. Mingyue merge with the shoulders and arms in the space. Mingyue se funde con el espacio interno de hombros y brazos. Mm.
Come the inner space. Merge into the infinitude. El espacio interno de los brazos se funde en la infinitud. Inje merge with Nida Dantian. Inje se funde con el Dante en medio, el espacio interior del pecho. Siente que el Dantian medio es espacio universal infinito. Minyue se funde con el espacio interior del tanque bajo. El Dantian inferior se vuelve un espacio infinito, Ming Jue. Minyue se funde con el espacio interior de la médula espinal. Minyue se funde con el espacio interior de las piernas.
Mi yo se funde con todo el espacio interior del cuerpo. El espacio interior del cuerpo se vuelve muy profundo y puro. Y Mingyue está en la totalidad del espacio interior del cuerpo. Muy profundamente, es un espacio muy, muy sutil. Con una sonrisa interior. Desde lo más profundo del espacio interno, Mingyue dice silenciosamente. En el cuerpo todos los bloqueos internos desaparecen. Siente el espacio, el espacio se vuelve cada vez más y más puro, más y más pacífico.
Everybody stay in this beautiful harmony, life state. Todo el mundo se mantiene en este bello estado armonioso de vida. La vida se vuelve cada vez mejor. Everybody stay with the todos empty nos mantenemos en este estado puro, bello y vacío. When we practice the Mingyue, cuando practicamos Mingyue, have Mingyue state, llegamos al estado Mingyue. Then we use Mingyue state to practice the body movement. Luego usamos el estado Mingyue para practicar los movimientos del cuerpo. It is the Mingyue and the body movement become sacred. Y esto quiere decir que los movimientos y Mingyue se separan. Mingyue es el observador. El observador observa los movimientos del cuerpo. Y luego, si continúas practicando profundo, te darás cuenta que tu cuerpo se fundirá con Mingyue y unidos constituyen una unidad en el estado del despertar. Se fusiona con Mingyue y el cuerpo. Mingyue y los movimientos son una completud. Now you feel you can slowly rotate your ahora vas a sentir que tu cuerpo rota el dantian inferior, rota Migmen. You feel your Mingyue and the Qi body space are one. Y puedes sentir que Mingyue y el espacio del cuerpo son uno. No separation. No hay separación. Mingyue is clearly. Mingyue está muy claro. Space. En todo el espacio del cuerpo de Qi. El cuerpo de Qi y Mingyue son uno. Alguien dice que cuando practica Mingyue a un nivel profundo, puedo sentir que el Qi fluye a través del cuerpo. She have a different movements, different change happening in the body. Diferentes movimientos de chi generan diferentes cambios en el cuerpo. When you have this experience, cuando tienes ese tipo de experiencia, you don't mind. No te preocupes, yes, ni te importa. You are Mingyue entirely. Eso significa que eres una completud, Mingyue. That means you don't focus on
the partial qi flowing. Mingyue no se enfoca en el chi parcial fluyendo. No te quedas atrapado, fijo, en los cambios de chi. Mingyue no guía los movimientos o el fluir del chi. No necesitas pensar que necesitas parar el fluir de chi. Mingyue solo se mantiene claro, mantiene su estado puro y claro, y deja todo tipo de movimientos y fluir del chi suceder en Mingyue de forma natural. Sí. Tú practicas Mingyue en este tipo de actitud y estado. El chi fluirá de forma, de la mejor forma para transformar el cuerpo y crear un alto equilibrio, un equilibrio de alto nivel. Somebody asked, what's the difference between chi field and consciousness field? ¿Cuál es la diferencia entre el campo de chi y el de conciencia? Chi field and the consciousness field. El campo de chi y el campo de conciencia. Are one unity. Son una unidad, una completud. When your consciousness focuses on chi, cuando tu conciencia focus on chi, se enfoca en chi, se olvida en sí misma, se olvida de sí misma, entonces hablamos de que estamos en el campo de chi. Pero cuando la conciencia se enfoca en sí misma, muchas conciencias se funden juntas. A eso le llamamos el campo de conciencia. Pero el campo de conciencia está formado por el chi. Es chi. When we say consciousness field, this information guide our consciousness focus on consciousness. Cuando hablamos del campo de conciencia, esa información guía la conciencia hacia sí misma. Go to the direction of awakening. Va a la dirección del despertar. When we focus on chi, cuando nos enfocamos en el chi, we feel chi field. Sentimos el campo de chi. This can make the chi stronger. Y eso puede hacer que el chi se vuelva fuerte. The difference of focus in the same entire chi. Son diferentes formas de enfocarse en la misma completud. Pero sigue siendo una completud, una unidad. How can we create consciousness and the chi field? ¿Cómo podemos crear el campo de conciencia, el campo de chi? When create consciousness field, cuando creamos el campo de conciencia, tú necesitas ir a tu estado más puro de conciencia, al estado Mingyue. Y en ese estado Mingyue consciente, te fundes con las otras conciencias. Tú necesitas tener en tu corazón esa información, fundirse todos como si fueran uno.
Everybody's consciousness. Las conciencias de todas se unifican. Your consciousness is also in others. Tu conciencia también está en la conciencia de los demás. In this consciousness field at a high level, en ese campo de conciencia de alto nivel, chi field is formed at the same time. El campo de chi se forma al mismo tiempo. And now everybody, ahora todos nos enfocamos our consciousness field, en nuestro campo de conciencia. Sentimos nuestros minyue fundiéndose en una unidad. Se convierte en un campo de conciencia infinito. Y al mismo tiempo, already merged with universal chi, guide universal chi. Nuestro Minyue se funde con el chi universal y lo guía. Former chi field. Constituyendo un campo de chi. Field also merged with other bodies. Y ese campo de chi se funde con el chi de nuestro cuerpo. Llenando todos los órganos internos inside, y cada célula. So you can feel inside and outside and no boundaries. Y puedes sentir que this no hay fronteras entre el interior y el exterior. Es un campo de chi infinito. This chi field is in the consciousness field. Ese campo de chi está en el campo de conciencia. Y en ese campo de chi nos damos cuenta de que tu conciencia se convierte de pronto en el campo de conciencia. Y nuestro campo de chi está en nuestro Minyue despierto, y así forman una completud Minyue. Somebody asked, alguien me preguntó, what's the difference between Yuan Xiao? ¿Cuál es la diferencia entre Hun Yuan Xiao y el Tan Tien bajo? Tan Tien medio. I think we don't need to entangle on this concept. We just need to know the location. No es necesario integrar este concepto. Because in Jinan Qigong, we also use the middle Tan Tien. Nosotros tenemos el Tan Tien medio Qigong, del Tan del Qigong tradicional, de la medicina tradicional china. Tan Tien, ese Tan Tien medio está en el pecho. En Jinan Qigong, sometimes we also say, algunas veces decimos que el Tan Tien medio es Hun Yuan Xiao. Hun Yuan Xiao is middle Tan Tien. Hun Yuan Xiao es el Tan Tien medio. The location is in the space of la ubicación es el espacio del páncreas. And the center of the diaphragm. Y el centro del diafragma es ese campo de chi. Lower than Tien, el Tan Tien inferior, generalmente, refer to se refiere al espacio
entre tu chi, el ombligo, y Mi'kmaq. Just in the general, you know this location. Solo necesitas conocer de forma genérica esa ubicación. Sometimes the concept algunas veces can confuse us. Los conceptos también pueden confundirnos. Make a confusion. Crear confusión. Don't mind. Así que no, know the basic location. No te importe, solo conoce la ubicación básica. You're the engineer Qigong. Chest inside is lower, is middle than here. También es el pecho, el interior del pecho, el tercer medio. Y otras veces es Kun Yuan Jiang. Pero no te crees confusión. Kun Yuan Chao is a small qi location. Sino que area, el tantien medio es el centro del pecho. Y Hun Yuan Chao es una pequeña ubicación a nivel del páncreas que tiene que ver con la comunión del órgano, del chi, de los órganos internos. Los cinco órganos confluyen en Hun Yuan Chao. Alguien me ha preguntado sobre el sexo en Qigong. En Qigong, you know, the sexual energy is very good for life. En Qigong sabemos que la energía sexual es muy buena para la propia vida. If you don't lose the sexual energy, si no perdemos esa energía sexual, esa energía sexual puede nutrir los órganos internos y nutrir al sistema nervioso central, al cerebro, refinar y nutrir la conciencia y hacer que la vida se vuelva fuerte. Así que en Qigong, sugerimos don't attach que no te quedes atrapado o fijados en la vida sexual. As a human, we can have a sexual life. Los humanos tenemos vida sexual, pero es bueno no quedar atrapado en ella. No quedar demasiado atrapado en ella. What's the standard? ¿Cuál es el estándar? No standard. You feel. No hay. Es lo que sientas. You feel you're inside, don't you attach on si sientes que en tu interior desires, no te apegas, don't control a la experiencia sexual. Desires cannot control your pure consciousness. Que la pulsión sexual no controle la conciencia pura. Si te apegas demasiado, vas a perder, tu Mingyue va a quedar fijo en la energía sexual y se va a perder de sí mismo. Con una sonrisa interior. Cuando practicamos Mingyue y mantenemos nuestro estado bien, naturalmente la energía sexual se va a transformar, se va a refinar y va a subir nutriendo a nuestra conciencia. Si tú pierdes tu estado Mingyue y te enfocas en la información sexual, en las sensaciones sexuales, tu energía va a bajar y no vas a poder controlar esa energía. Vas a perderla. Pero en Qigong, we don't pay forbidden sex. No prohibimos el sexo. As human, we can have sex. Cada ser humano, la especie humana, can have high level tiene sexo, pero no debe ser fijado en él.
enjoyment. I enjoy the beautiful pure consciousness. Y eso permite un alto nivel de disfrute. Pero necesitas disfrutar ese alto nivel de conciencia. La completud, Minyue. Disfruta en base al amor, Minyue. Y poco a poco, more beautiful than sentirás que tu vida se vuelve más bella que el sexo. Y la vida sexual disminuirá, se transformará en armonía. Armonizando el chi entre el hombre y la mujer. Armonizando las relaciones al mismo tiempo. Hombre y mujer entran en ese estado de completud, Minyue. And their Hunhua also will raise to high level. Su Hunhua, su transformación entrará a un alto nivel. Una completud Minyue unificada. Y Minyue va a sostener. Y entonces el nivel sexual de transformación, Hunhua, disminuirá. Y el nivel de vida mejorará. El estado de vida y la transformación también va a transformarse, a mejorar. Con una sonrisa interior. Push down everything from my heart. Suelta todo lo que hay en tu corazón. Y disfruta de este estado armonioso y pacífico de completud, Minyue. Nuestros Minyue se funden juntos. This is our awakening consciousness field. Ese es nuestro campo de conciencia del despertar. Y ese campo de conciencia. I am you. You are me. Soy tú, tú eres yo. Everybody merged together. Todos nos fundimos juntos. Nosotros somos uno. We are one Minyue entire. Somos una completud Minyue. El espacio infinito del cuerpo de chi se funde en la completud Minyue unificándose. Todo el espacio interior del cuerpo de chi es Minyue. Dice Minyue. Minyue, purifica, transforma, repair the whole Shibodhi space. Todo Shibodhi space, el espacio interior del cuerpo de chi, y todo es espacio interior Minyue de chi. El espacio Minyue y el espacio de amor universal Minyue hace que todo el cuerpo de chi se vuelva más y más hermoso. Oh.
Everything is Maya. Con una sonrisa interior. Enjoy this nature entirety. Disfruta esta completud. Enjoy the infinite nature. Level consciousness here. Disfruta de este campo de conciencia de Minyue infinito. Minyue consciousness here inside the universe of that. El campo de conciencia Minyue es amor universal. Maya, con una sonrisa interior. Siente la completud infinita Minyue. Todos los órganos internos se funden con la completud. Todas las células se funden en la completud. La vida se vuelve cada vez más bella, más saludable, cada vez más y más saludable. La sonrisa interior sucede en todos los órganos internos, en todas las células. Love this beautiful life. Amando esta bella vida. The whole entirety is la completud. Minyue es una bella sonrisa. Empty. Vacío. Sleep, but not sleep. Dormidos, pero no dormidos. Eventually. Poco a poco. Bring hands back. Atraemos las manos. Your hands on Tucci. Y cubrimos con ellas el ombligo, Tucci. Sintiendo una and deep respiration. In higherty, breathing. Minyue de completud. Amable y profunda.
La completud, Minyue, respira de forma amable, gentil, profunda. Bien. Separa las manos a los lados y abre despacio los ojos. Everybody, enjoy your beautiful. Bien, todos disfruten su vida de completud, Minyue. Bella y pacífica. Disfruta cada segundo. Y eso traerá beneficios para tu vida, para la familia y para el mundo. ¿Bien? Gracias. Thank you. Hola.